Bienvenidos a un nuevo video de Terraria. En este caso vamos a estar haciendo una granja de gusanos de trufa porque lo vamos a necesitar para invocar al Duque Fishrom. Ahora, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Para empezar, vamos a necesitar conseguir semillas del bioma de hongos luminosos, tener un pico, básicamente, que lo tenemos todos, y tener bloques de lodo. Eso es muy, muy, muy importante. Una vez que tenemos todo esto, lo siguiente es ir a una cueva. Así de sencillo. Acá yo creo que encontré un buen lugar. Quería buscar uno que me guste en el mapa, así que busqué este y me parece que es excelente. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Con el pico vamos a hacer un rectángulo en vertical, bien para arriba. En realidad la forma es, o sea, innecesaria que sea de una manera u otra, pero yo lo voy a hacer así. Así que, arraminado lo que es básicamente el formato de la granja, ponele, por así decirlo. Ahora lo que vamos a necesitar es el lodo, así que vamos a agarrar el lodo y van a seguir mis pasos. Vamos a hacer todo este recuadro de lodo dejando 3 bloques de cada lado de espacio. Así que vamos a seguir. Era necesario también que traigan plataformas. No lo mencioné, pero bueno, como ustedes están viendo el video, para cuando vayan a hacer la granja van a llevar plataformas encima. Yo hice un par de calabaza porque tenía calabaza encima. Vamos a seguir con lo que es este súper y loco tema de la granjita. Ay, me quedó uno diferente, pero bueno, no importa. Ahora, una vez que tenemos todo esto, lo vamos a completar. Yo le dejé 4 espacios, pero le pueden dejar 3. Lo que pasa es que estéticamente me gustó más que quede 4. Hemos terminado la plataforma. Lo que me quedaba decirle es que tiene que ser sí o sí en el subterráneo y la música tiene que ser la del subterráneo, básicamente. Yo acá, por ejemplo, subí y la música cambia, entonces esta parte de la granja no me serviría. Fíjense, ¿ves? Cambió la música a música de día. Así que bueno, es un error que cometí, pero la granja es bastante grande, así que tampoco me voy a preocupar. Como necesitamos semillas de champiñón brillante, lo que vamos a hacer es una mini casa para la driada, porque así vamos a conseguir esas semillas de forma muy sencilla. Ya tenemos nuestra casa diseñada, así que lo que vamos a hacer es decirle a la driada que se mude a esta habitación. Ya pusimos que la driada se mude a esta habitación, así que lo que vamos a hacer ahora es simplemente irnos y volver para que la driada aparezca. Con la driada ya en lo que es el bioma de trufas, vamos a venir acá. En realidad es el bioma de hongos brillantes, pero bueno. Tienda. Y acá tenemos semillas de champiñón de césped. Vamos a comprar, yo ya tengo un par compradas bastante. Así que una vez que las compramos, voy a devolver a la driada a su lugar. Así que me voy a ir para la que era la casa de la driada y la voy a poner allá. Acá estoy en la casa de la driada, así que vamos a devolverla. Driada, acá, perfecto. Ya está en su lugar, así que vuelvo a mi casa. Una vez que tengamos las semillas en nuestras manos, vamos a ir al lugar que hicimos básicamente para poder hacer la granja. Una vez estando acá, vamos a agarrar las semillas y las vamos a plantar por todo el lodo. Yo voy a plantar bastante ya que compré muchas como para que avance el tema de... Maldito. Que se haga más rápido este mini super bioma. Una vez que hayamos terminado esa granja, vamos a tener que venir con el mercader y comprarle... Por 23 de plata y 75 de cobre en este caso, una red para insectos. Yo se la acabo de comprar recién. Ahora sí, vamos a volver a lo que es nuestra granja. Ok, andan celebrando una super fiesta, así que felicidades. ¡Aplausos! Ahora sí, vamos al bioma. Ahora sí, atentos porque hay que atrapar una trufa. Lo ideal es que todo esto se llene completamente de hongos. Está bastante, bastante vacío. Miren, ahí tenemos un gusano trufa. En realidad hay 2, así que vamos a ir rápido. A ver si lo llegamos a capturar. Vení. Listo, gusano trufa, 2. Así que bueno, ya podríamos invocar al Duque Fishrom. Vamos a buscarlo por acá. Gusano trufa, acá está. Gusano de trufa. Espero que el video les haya servido, que le den me gusta, le den like, se suscriban, comenten, activen la campanita que es muy importante y nos vemos cuando nos veamos. ¡Hasta luego!